Con el proyecto estamos buscando establecer y cuantificar y describir básicamente las redes de interacción mutualista que hay entre los murciélagos y las plantas a través de colectas de semillas que vienen en el popó de los murciélagos. Hacemos un análisis de las semillas, describimos qué semillas hay y las identificamos. Y posteriormente realizamos unos análisis estadísticos para establecer las conexiones que hay entre las especies de murciélagos y las plantas. La metodología de campo básicamente es poner redes de niebla que son mallas de un nylon muy resistente que generan unas bolsas en las que los murciélagos caen, se enredan y posteriormente se los libera, se mete en una bolsa de tela y se analiza. En este momento acaba de caer un murciélago de la familia Philostomi. Es del género Carolia, son pequeños murciélagos con una pequeña cola. Son muy frágiles, pero también hay que tener cuidado porque pueden morder. A este murciélago previamente ya le había colectado el popó. Se colectan las semillas aquí, se lo limpia. Se guarda la bolsita de papel y el murciélago aquí para no tener confusiones después. Los murciélagos con los que estamos trabajando por la altura de las redes son murciélagos de sotobosque, murciélagos frugívoros. Entonces hay muchas especies de murciélagos frugívoros que podrían caer en estas redes. Los murciélagos insectívoros por lo general tienen un vuelo más alto, entonces se necesita tener unas redes con más tubos. Tenemos otra nueva captura, que es una especie de murciélago de tamaño mediano, de la familia Philostomidae, que son los que tienen la hoja nasal, pero este presenta unas características sobre el pelo, que son unas rayas muy marcadas. Hace parte del género Platyrrhinus y debido a la línea dorsal que tiene, es del género Nitelinia, que significa línea nítida. Estos murciélagos son bastante agresivos y tienen una dentición muy desarrollada. Para todos los mamíferos, pero en especial para los murciélagos, se toman medidas como son el largo del antebrazo, la hoja nasal y el trago, que es una proyección que tiene el oído, la parte interna que le sirve para la ecolocalización. Este murciélago se caracteriza por tener unos dientes muy distintivos. Su segundo premolar inferior es más grande que el primero y eso ya nos dice qué especie es, que es un Carolia castanea. Además, tiene el antebrazo pequeño y un color pardo oscuro. Entonces, eso como que corrobora su identificación. Este es una hembra que no estaba en estado ni lactante ni embarazada. Las glándulas mamarias en los murciélagos se ubican en la zona axilar, entonces ellos cargan a sus crías aquí, colgaditas, y vuelan con sus crías. Una vez se marca el murciélago, se procede a liberarlos. Popó de los murciélagos se lleva a un laboratorio en Cali, se hace una limpieza de las semillas, se identifican y se forman las redes que es como el punto central de mi trabajo para saber quiénes comen qué y qué plantas también necesitan de qué murciélagos para ser dispersadas. Hay semillas que al pasar por estos procesos quedan básicamente limpias para que no su entorno con características bióticas y abióticas puedan interferir y dañarlas, de pronto que haya un hongo o una bacteria que haga que la semilla no pueda crecer. Entonces, al pasar por el tracto digestivo de estos murciélagos, las semillas quedan en buen estado para germinar. Hasta el momento en el lugar tenemos reportados 18 especies de murciélagos. Están algunos todavía por identificar, porque el proceso de identificación de los mamíferos en general es a veces un poco
dispendioso porque hay que tener en cuenta una morfología craneal, entonces hay que tener en cuenta los huesos, la forma de los dientes. Estos animales son muy importantes, son animales que ayudan a la polinización y a la dispersión de semillas, ayudando a la regeneración de bosques. Además, estos animales son importantes controladores de plagas, controlan muchos insectos, hacen que las densidades poblacionales de otras especies se mantengan y pues todo funcione como lo conocemos. Son animales que, aunque son pequeños, cumplen un papel muy importante en el ecosistema, ayudan a regenerar bosques con especies pioneras y es gracias a ellos que gran parte de lo que está ahorita en el momento creciendo y reforestando este bosque se está logrando.